cada mañana. En Cadena Dial. Dígame. Buenos días, la señora doña Antonia. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de seguros. Dígame. Hola, buenos días. Vamos a ver, buenos tengo días. Aquí pendiente una situación de una póliza abierta de usted. Sí. Que parece ser que ha habido algún problema por lo que no se ha hecho efectiva esta póliza. ¿Me podría, por favor, Exactamente. ¿Me puede contar qué es lo que ha ocurrido, por favor? Pues sí, pues el que la había contratado yo, pero por lo visto mi marido la ha contratado, el coche está el suyo, está a su nombre y la ha contratado él por otro lado, no me había dicho nada, entonces quiero anularla. Ya, le entiendo perfectamente. Pues esto es que el problema está en que yo he pasado la incidencia a lo que es el departamento nuestro de financiación y de apertura de pólizas. Ajá. Y esto, claro, esto es un problema porque estamos hablando de que usted ya ha avanzado un dinero, que son 300 y pico euros, que son los que... Y esto, claro, ahora viene el problema de que esto hay que cobrar una comisión por haber hecho ustedes abajo, digamos, por haber finalizado el contrato con nosotros. Pero bueno, ¿eso cómo va a ser? Vamos. Vamos a ver, señor, le explico un poquito porque el problema está en que usted, al desconocer cómo funcionan las pólizas de seguro, por eso tiene usted este problema de incomunicación conmigo. Vamos a ver, señora. Ajá. Nosotros en el Departamento de Administración, cuando damos de alta una póliza, existen unos cobros ya de gastos. ¿Me explico? Que son los problemas que vamos a tener a partir de ahora porque ese dinero, es decir, tendrá usted un descuento por haber abierto una póliza y haberse dado de baja. Es decir, no, usted no puede abrir una póliza en un seguro y luego darse de baja porque a usted le dé la gana, perdóneme. Bueno, venga, ya está, ¿vale? Haga usted lo que tenga que hacer, no, ¿vale? No, perdóneme, pero si yo no tengo que hacer nada, simplemente es que la falta de respeto y la educación la tienen ustedes porque lo que están haciendo es hacernos trabajar. No, es que yo en todo momento lo he dicho bien. Yo no me esperaba esto. Le estoy diciendo que yo me he pillado por sorpresa también. Y lo he hecho, lo he intentado hacer lo mejor posible para que usted me llame como me está llamando. Y para empezar, no tengo que aguantar su tono de conversación, punto. ¿Me dice su nombre? Sí, coja mi nombre, por favor. Sí. Dígamelo. Don Ignacio León. ¿Qué más? Sánchez. León Sánchez. Sí, soy el departamento de peritos de la compañía de... De tal manera, le voy a decir una cosa, señora doña Antonia, y se lo... Sí. Discúlpeme que tenga que decirlo esto, porque soy un perito que llevo ya casi 25 años en la compañía. Que puede llevar... Tú cállate. Llevamos... vamos a ver. Yo, usted puede llevar 25 como si quiere llevar 30. Yo en ningún momento le falta respeto. Le estoy hablando bien, le estoy hablando con educación, le estoy explicando el tema. Usted no lo quiere entender. ¿Qué quiere que haga yo? Me disculpa un segundito, perdóneme, porque usted tiene una soberbia que no me permite desahogarme a mí tampoco. ¿Me explico? Dígame. No tenga usted tan mala educación, señora, de colgarme el teléfono. Vamos a ver, yo no tengo mala educación ninguna. Pero le estoy intentando explicar las cosas lo mejor posible. ¿Sabe usted lo que le ocurre? Me va a disculpar, discúlpeme que tenga que decirlo esto. Son ustedes como clientes asquerosos, son gente que no merece la pena estar en una compañía como la nuestra. Y por otra parte, le voy a decir otra cosa. No va a cobrar usted este dinero que ha adelantado, se lo garantizo ya. Ah, me lo garantiza ya. Bueno, pues estupendo, ya está, no hay problema. Yo creo que le estoy hablando con toda la educación, con todo el respeto que puedo, empezando por ahí. Pero de momento usted me hace llamar a su marido donde yo no tengo que llamar a su marido para nada, y en segundo lugar ustedes son las que traen los problemas a este tipo de situaciones. Quiere decirse que usted, como tantas personas que existen en esta compañía, que las estamos echando, que las estamos anulando por completo las pólizas, usted tiene soberbia, usted es la típica caprichosa de seguro que ahora lo cojo aquí, ahora lo cojo allá. ¿Usted sí? ¿Qué le hace gracia a usted, señora? Oh, que no me lo puedo creer. ¿El qué no se cree usted? Que no me lo puedo creer. Lo que usted me está diciendo no me lo puedo creer, vamos. No se lo puedo creer. Lo que pasa es que tiene usted mucho cachondeo encima, es lo que tiene usted. Hombre, por supuesto, si la vida no te la tomas con cachondeo, usted me dirá qué hacemos. Sí, pues le vuelvo a repetir. ¿Nos que echamos me a llorar? No, si no hace falta que se eche usted a llorar, simplemente que tiene que tener usted más educación y que ese dinero que adelanta usted del seguro, se lo digo ya automáticamente que me lo voy a gastar en gambas. Eso se lo digo ya. Bueno, pues de paz que me trae unas poquitas. Sí, a usted y a su marido se las voy a llevar. Hombre, estupendo. ¿La acompaña usted con un vinito? Hombre, mínimo eso. Le voy a pasar un momentito con Secretaría de Financiación. Sí, le voy a quitar. Yo sé yo quién es. Sí, hola. ¡Antonia! Dime. ¿Qué pasa, bonita? Que te está gastando tu hermana una broma telefónica de parte de aquí, de Atrévete, del programa. Venga, muchísimas gracias. Un besote a las dos, ¿vale? Vale, gracias. Un besote. ¡A ver ese seguro! ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Buenos días. El señor don Javier... Buenos días.
Mire usted, yo soy la empresa encargada de cobrar recibos financieros que tuvo usted por un ordenador y por un plasma. Sí. Vamos a ver. Y queda pendiente una... Espera, es que no tengo ni ordenador ni plasma. Vamos a partir de esa base. ¿Bien? Bueno, pues cuénteme usted porque yo estoy ya... No, cuénteme usted. Vamos a ver. Me llama usted a mí, ¿no? Sí, yo le llamo a mí, yo no tengo plasma. Explícame a mí. Nosotros somos una empresa que llevamos detrás de usted ya un tiempecito pendiente. No, de mí no lleva nadie porque no debo nada a nadie. Ahora dígame a quién le debo dinero. Primero, hablemos con propiedad. Está todo pagado. Y estoy hasta los... ¿Vale? Yo y hace ya 4 meses que está pagado. Te cuento. O sea, no me toquéis las pelotas. Te cuento un momentito. Mira, espérate, pero déjame terminar que todavía... No, pregúntaselo a Cetrena. Déjame no terminar nada. Un momentito, hombre. Te lo pido, ahora por ya hablamos bien. Ahora ya hablamos bien. Me estoy arrodillando a ti. No te arrodillas, simplemente hablas como a mí no... Yo funciona, ¿vale?, de la siguiente manera. Yo hago 2 o 3 llamadas, pero cuando ya la tercera llamada me están intentando tomar el pelo, torearme, que hago es que me presento en el domicilio y me lía tortazos. ¿Ah, sí? Pues ven. Te lo digo porque si quieres pillar, ¿ven?, estás a tiempo. ¿Quieres pillar, ¿ven?, un tortazo mío? Muchacho, no te equivoques. No te equivoques tú porque... No te equivoques tú conmigo. Escucha. No te equivoques tú conmigo. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir 2 cosas, ¿vale? Te voy a abrir la puerta, ¿vale? Sí. Pero te arranco la cabeza y me meo encima tuyo. Vale. No tienes a entrar en mi casa. Yo te voy a decir lo que inténtalo, voy a... Inténtalo, ven a mi casa. Mira, yo voy a tu casa, te llamo a la puerta, ¿sí? Tú me abres la puerta y me dices, hola, pasa, tú eres... Pasa, un pie, pasa. Claro, un pie. Y tú me dices, pasa al de la financiera, que no, soy yo. No, yo no te voy a decir que pases. Vale, entonces te voy a calzar un tortazo así, pero en toda la frente. ¡Ras! Ven, y yo te voy a meter un puñetazo que te voy a arrancar la cabeza. Y a partir de ahí te cojo... ¡Hijo de p***! Te arranco la cabeza. ¿No vas a dar a mí un puñetazo cuando vengas a mi casa? Como vayas para allá me voy a llevar hasta el ordenador, fíjate. Que vengas, que te vas a qué. A llevar el ordenador y la televisión. ¿Ah, sí? Por Kie, que eres un Kie, sí. Que vas de, ¿sí?, que vas de Chun Norris por la vida. Ven, Chun Norris, ven. Pero ven. Tú cómo puedes ven ir... ¡Ven a mi casa, que vengas, hombre! Pero que si vengas, es que no tienes que... Te... No ti... Pero escúchate, si es que... ¡Eres un hijo de p***! ¡Que vengas a mi casa! ¡Que vengas a mi casa! ¡Pícame la puerta! ¡Chun Norris! No, el dame Chun... tu nombre, dame tu nombre. Coge mi nombre, Ignacio León. ¿Cómo? Ignacio León. ¿El León? Sí, el San... Te voy a dejar como un leopardo. Pero si soy Sandokan, ¿qué estás hablando? ¿Tú? Sí. Ay, madre mía. Te voy a pasar un momentito con una secretaria que tiene aquí tus facturas sin pagar. Chun Norris. Es igual. Si me da lo mismo, si esto lo pagaron, se te leen. Si está todo pagado. Que si te va... lo mismo. Pero escucha. Que está todo pagado. ¿Me entiendes? Que te vayas, ya anda, que te vayas. Que me cago en tu paso. Pícame a la puerta. Nene. Te mato. Cariño. Te cariño. Mato. Ignacio, cariño. Te mato. Nene. Feliz noveno aniversario, mi vida. ¿Quién es? Es una broma de cadena día, mi vida. Ignacio. Vamos a ver, Javier. Ignacio. Que soy Isidro Montalvo del programa TVT de Cadena Día. Me cago en... ¡Feliz aniversario! Muchas gracias. ¿Qué tal estás, tigre? Oye, te he calentado, ¿eh? Más calentado que si yo lo tenía todo hecho. Me cago en 10, me has hecho caer. Oye, dime. Un abrazo de verdad, no te lo puedo dar en persona, un abrazo, pero de verdad. Yo desde aquí te de lo corazón, mando igual. De verdad, de corazón. Un abrazo muy grande y gracias por ser como eres. Gracias a ti. Un besote, Sheila. Venga, igual. Adiós, simpáticos. Un besote. ¡Venga, de la sorrentina! Cada mañana... En Cadena Dial. Atrévete con Javier Cárdenas. Paco. ¿Yo? Escucha. Dime. Escucha, que me han dejado las medidas mal, que estamos colocando el toldo a Jesús. Mira, estás marcando mal. Paco. No, estás marcando mal. Escucha un momentito. Ayer... Claro. Escucha, ¿me estás escuchando, Paco? No, estás marcando mal. ¿Pero me escuchas o no me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Vale, pues escucha un momentito. Ayer estuve con Ignacio, que estuvo cogiendo medidas de la fachada. Entonces me ha dicho, llama a Paco a ver si él sabe algo de la medida donde están. Óyeme, pero mira, es que tú estás marcando mal. Que no, hombre, que no, déjate de rollo, Paco. ¿Tú sabes qué número estás marcando? No. Quita la tele, que no te enteras con la tele.
Sí, tengo la tele, pero es que tú estás marcando mal, hombre. Pero escúchame, Paco, quita la tele, que no me estás escuchando bien. Si es que tiene la tele a tope y no me escuchas. No, señor, es que no sé de qué me habla. Yo me llamo Rodrigo. Nah, déjate de rollo de que te llamas Rodrigo y de tontería, Paco, anda. Déjate ahora con los chistecitos, venga. Bueno, ya iré. Ya pasaré. ¿Eh? Ya paso enseguida. No, ya paso, dame las medidas que estamos aquí para los cuatro. ¿Tú por qué no me escuchas a mí? Yo te doy el número que están marcando y te das cuenta que están marcando equivocado. Escúchame un momentito. No, escúchame, no, es que no quiero que tú pierdas el tiempo, mira. ¿Tú me puedes pasar uno de tus compañeros que están ahí al lado tuyo? Espérate, te paso con Sergio. Vale. Paco. Mírame, aló. Escucha, estás tienes ahí la hoja del Albarán en el debajo teléfono. Yo ayer hablé con la señora, todos los teléfonos están debajo de teléfono, Paco. Óigame, mírame. Dime, Paco. Es que yo no me llamo Paco, están marcando a un número equivocado, pero le dije que me pasara a un compañero. Es que ese número no es el número de Paco. Yo seré compañero del señor Caramado. Ya. Nosotros colocamos tordos de la tienda de todo eso. Sí. Paco, el encargado, yo soy un oficial, bueno, yo soy uno normal de que monto tornillos y arzo. Claro. Tú también no te enteras de nada, ¿eh? No. Tú no te enteras de nada, hemos... Mira, ahora jala, macacinda, jala, tajalina, najauma. ¿Te gusta la música de Maracos? Sí, está bien. Pone otra vez otro compañero, que es el de la furgoneta, ¿eh? Un momento. Ponte el señor del aluminio. ¿Hola? ¿Aló? Sí, bueno, mira, hay un problema que estamos localizando una persona que se dedica al montaje de aluminio. ¿Es usted Paco, ¿no? Yo me llamo Rodrigo. Ah, pero usted es Rodrigo. Yo soy Rodrigo. Ah, pero usted es pintor. No, yo... ¿Usted quién es entonces? Es que no sé de qué me están hablando. Ahora, ¿usted para qué le dije a este señor que corte el aluminio del toldo? A ver, ¿por qué? Pero bueno, es que os gusta más hablar porque es una canto tu lápiz, joder. Es que... La película al no es que corte el aluminio. ¿Me entiendes, Paco? Yo no soy Paco, yo me llamo Rodrigo. Paco Rodrigo, te llamas, ¿no? Yo me llamo Rodrigo y pero no sé de qué tema están hablando ustedes. Ustedes están marcando un número que no es. Pero tú eres Paco Rodrigo. No. ¿Cómo yo soy creo? Rodrigo Morín. ¿O Rodrigo Paco? No. ¿Cómo crees? No, yo soy Rodrigo Antonio. Entonces, por eso digo Paco Rodríguez, que venga Paco, ¿eh? Paco. Yo no soy Paco, hombre. Yo soy Rodrigo, le estoy diciendo. Pero que no te va a... ¡Que estoy llamando bien, joder! En Cadena Vial, Atrévete. Con Javier Cárdenas.